Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy me he cogido la caña y los vinilos porque no tengo mucho tiempo, la verdad. He salido de trabajar a las 2 de la tarde y como veis ya tengo preparada aquí la caña. Estoy cambiado ya, estoy haciendo la entrada cambiado y mirad dónde estoy, chicos. Qué preciosidad de sitio. El río va por allí, aquí entra el río y está precioso esto, la verdad. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y a lo largo de estas 4 horas que tendré más o menos podemos ver algún ejemplar de lucio. Si no es aquí, es en otro lado. Iremos moviéndonos hasta que demos con él. Pero no irme bolo, ya sabéis que estos animales son muy difíciles de ver. La verdad que me encanta, tengo muy buenas vibraciones de este día. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque llevábamos mucho tiempo con el anticiclón. De repente ha venido borrasca, ha venido bajas presiones, ha cambiado la presión de la atmósfera y esto es una cosa que a ellos les encanta, el cambio de tiempo. Pueden estar mucho tiempo con anticiclón, ellos en el fondo, plastones, y viene el cambio de tiempo y se vuelven locos. Así que para el día de hoy tengo muy buenas vibraciones. Así que nada, voy a coger la caña y voy a pegar unos lances que tengo unas ganas terribles porque hará unos 20 días que no pesco. Si me queréis acompañar y ver si soy capaz de coger algún lucio hoy, no os perdéis el vídeo. Vamos a por ellos. Buah, hay uno aquí en la orilla. Hay uno aquí en la orilla, chicos. Le he visto comer. Hay uno aquí en la orilla, no sé si le habrá grabado la cámara. Vamos a ver si entra. Tiene pinta de ser muy bueno. Está comiendo él. Él está comiendo por aquí, por la orilla. Hay uno muy bueno aquí en la orilla. ¿Lo habéis visto, no? Le he oído, tío. ¡Wow! ¡Qué bueno es! No lo he visto, pero... ¡Wow! Igual se ha activado al ver el pez por aquí. ¡Wow! Estoy ya nerviosísimo. ¡Wow! Si estás comiendo por la orilla, porque... Igual están al desove ya, ¿eh? Pues nada, chicos, hemos visto uno muy bueno aquí en la orilla que se ha arrimado. Yo no sé si ya están comenzando con la freza. Le hemos tirado el vinilo, no he hecho ni caso. Así que nada, hemos pescado la zona bastante bien. Vamos a cambiarnos de sitio y a seguir probando. Ya sabéis cómo es esta pesca, chicos. Probar y no desesperaros nunca. Al final, en el sitio menos pesado, aparece la liebre. Vamos a seguir. ¡Mírale! ¡Dios! Se soltó, tío. ¡Qué bueno era! Bailándole el vinilo aquí. ¡Me cago en la mar! Tío, vamos a ver si vuelve a entrar. ¡Me cago en la mar! ¡Qué picadón! ¡Eh! Se ha tirado otra vez. No sé si lo apreciaréis en cámara. Se lo voy a seguir bailando así. Tiene la boca durísima. ¡Qué buen ataque, tío! ¡Ah!
Bueno, chicos, pues ya habéis visto el ataque, uno de los de las posibles piezas del día que ha atacado y no ha mordido bien. Así que nada, no nos queda mucho de luz. Vamos a seguir pescando todo lo que podamos, porque hoy sí que vamos a intentarlo hasta el final. El bolo sigue ahí. ¿Qué pasará? Vamos a verlo. El río precioso. Tiene que atacar alguno, no me jorobes. Como el que acabamos de ver. Precioso está. Mírale, ya le he visto cómo se ha tirado. Ya le he visto, chicos, cómo ha venido. En cuanto le cambio el vinilo, está aquí mismo, está aquí mismo. Se ha tirado dos veces. Vamos, se ha tirado una vez. Vamos a ver si vuelve a atacar, chicos. Se le va a pasar más o menos, está muy reacio. Vamos a pasársela por donde está él. Bueno, chicos, pues aquí desde el pesquero comenzamos el segundo día de pesca de este intrépido pez. He de deciros que hemos pasado del vídeo, del otro vídeo que grabé a este, habrán pasado unos 10 días, ya que hemos tenido una semana que nos cayeron 30 litros por metro cuadrado, y en este río tiene muchos afluentes, y ha tenido una crecida, hasta ha venido un poco turbio, y la verdad es que le ha costado bastante aclarar. Ayer, fue el primer día que le hemos tenido bastante clarito ya. Está un color de agua precioso, la verdad que está precioso para que entren con seguridad. No sé lo que nos vamos a encontrar. Así que nada, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a comenzar con estos Gear Bite. Concretamente voy a comenzar con este modelo, el Weight Extreme, ¿vale? De la marca IKR, que ha querido colaborar con nosotros, con nuestro canal, y quiere que probemos su material. Así que nada, sin trampa ni cartón, cogemos el Gear Bite, le ponemos en nuestra caña y a pescar. El día es maravilloso, hace una tarde maravillosa y hay que aprovecharla, chicos. Ponemos el vinilo de IKR y a pescar. Pues nada, vamos con las primeras impresiones de este Gear Bite. Voy a traer primero, le voy a traer linealmente para ver cómo navega. Buah, 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 buah. Impresionante, la verdad. Se le ve, es increíble. Parece que le está dando el sol. Pues nada, chicos, llevaremos como 20 minutos dando lances aquí y no hemos movido nada. Segundo día de pesca y parece que esto se va a complicar, que va a ser bastante más difícil ver un ejemplar de lo que yo pensaba. Así que nada, vamos a seguir insistiendo. Bueno, chicos, pues nos hemos cambiado de sitio. Hemos vuelto a venir donde hemos tenido el ataque del Lucio hace 10 días en este capítulo. Así que nada, vamos a meterle el Gear Bite y a probar y a ver que este no le conoce, a ver si tenemos suerte y nos dedica un ataque. Es un poco turbia todavía, pero bueno, aún así. ¡Mírale! ¡Mírale cómo le tragó! ¡Cómo le tragó al Gear Bite! A la primera se le paramos un poco, se le paramos un poquito, y a la primera, macho, le tragó hasta atrás. Sí, señor. ¡Buah, va! ¡Brutal! Brutal el ataque ha sido, chavales. Porque hoy viene un montón de agua. A ver cómo le sacamos. He tenido problemas, se me ha acabado la batería en la otra cámara. ¡Buah, buah, buah, buah! No es malo, no es malo.
¿Cómo atacó el Yerbay, tío? ¿Cómo atacó el Yerbay? Qué pasada, a ver si le puedo echar mano aquí. No es un gran lucio, pero es que ha sido brutal, la verdad. Brutal, brutal. Ven a ver con papa, después de 8 días, ¿eh? Ya sabía yo que con el río así. Ven a ver con papa. No, 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 se me va, se me va, se me va. Se me va. ¡Ah! Buah, chavales, me clavo el vinilo hasta atrás. Esto ya es supervivencia. Tengo el Yerbay clavado hasta atrás. Buah, buah, qué dolor. Buah, qué dolor. Buah, qué dolor. Buah, 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 buah. A ver cómo me saco yo el Yerbay de ahí. Nunca me había pasado esto. Con el lucio clavado. Tengo que desclavar el lucio. Vaya putada, chavales. Voy a cortar el hilo. Buah, cómo me duele. Salió. Buah, qué suerte he tenido. Buah, qué suerte he tenido. Hombre, que lo he tenido. He metido aquí. He metido un error de principiante. Me cago en la madre. Un error de principiante. Bueno, chavales, pues no es un grande, ¿eh? Creo que este ya lo hemos cogido una vez, porque tiene lo mismo que el año pasado ahí en la aleta. No es muy grande, ¿eh? Pero bueno, este es el que creo que me ha llevado atacando 2 días en el vídeo pasado. Bueno, chicos, pues se va para el agua. Ya sabéis, captura y suelta. He cometido un error de principiante hoy. Ya está preñado, como veis. Ya empiezan a tener huevas y estarán para el desove ya. Así que nada, vamos con él al agua. Espérate, bonito. Ahí estás bien, ¿eh? Estás preñadita, ¿eh? Vaya susto que nos has pegado. ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Qué bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Este es bueno, chicos! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡Ostras! ¡IKR! ¡Vaya con los Yerbays de IKR! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡No, no, no! ¡Las maderas no! ¡Las maderas no! ¡Este es muy bueno! ¡Este es muy buena pieza! ¡Este es muy buena pieza! ¡Oh! Tira para allá todo lo que quieras, hijo. No lo he visto todo. ¡Buah, qué bueno es! ¡Buah, qué bueno es! ¡Buah, qué jabalí, chavales! Me parte todo. Me parte todo. Se ha pasado al otro lado. Se ha pasado al otro lado. Sal, por favor. ¡Buah, qué bueno es! ¡Buah, qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Vaya jabalí! ¡Cómo ha tragado el Yerbay! Mira qué bicho, chavales. ¡Oh! ¡Qué bueno es! ¡Tremendo! No me lo puedo creer, chicos. Vaya pelea dado. Y no estaba grabando la cámara. Así que... Vaya pelea, chaval. Vaya bicho. Vaya jabalí que es. ¡Buah! Este sí que tendrá... 8 kiletes. 8 kiletes tendrá, yo creo. Si no cometo el mismo error. Ya eres mío, amigo. Ya eres mío. Ah.
Bueno, chavales, pues aquí tenéis a esta fabulosa mamita. Fijaros, qué buena, Luces en febrero, ya arriman a la orilla. Está la preñadísima, tiene todas las estrías, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarla en el agua otra vez para que desove y nos dé futuros lucios como este. Al agua, bonita. Puedo soltar de otra manera. Bueno, chicos, pues es lo que me encanta de este pez, que no hay quien les entienda. Te puedes venir un día y hincharte a dar lances y ni verles, y de repente en 10 minutos saco dos peces. Ya veis qué calidad de peces y qué porte. Esto es increíble, la verdad, es increíble. Así que nada, vamos a seguir el resto del día, que nos queda, que es muy poco, pero bueno, igual tenemos otra picada. Vamos a seguir un poco más. Bueno, chicos, pues ahora sí, prácticamente no hay luz. Vamos a dar por finalizado este capítulo de dos días, como recordar. El primer día tenemos unos ataques, a pesar de estar el día nublado, tenemos unos ataques y no conseguimos clavar ninguno. Y hoy, como os digo, en una hora, escasa una hora, clavamos estos dos preciosos ejemplares. Anécdota que casi me llevo el dedo, ¿vale? Deciros que esas poteras, la verdad, es que están muy bien afiladas. No son como muchas de estas que vienen de AliExpress, que las tienes que limar con la lima. Son poteras de calidad. Este año vamos a hacer un poco... Esta temporada vamos a hacer un poco más de... Voy a explicar un poco más con lo que voy a pescar, ya que muchos de vosotros me lo pedís, porque dices, joder, es que vemos tus aventuras, pero estaría bien que nos explicases un poco más con lo que pescas, cómo lo atas o tal. Así que este año haremos un poco... meteremos un poco más de caña a este tema. Y antes de despedirme, se me olvidaba, quiero dedicar este capítulo a Rodrigo Melgosa. Es un crack de la pesca de depredadores y va a comenzar un nuevo proyecto, va a estar una temporada ausente de la pesca. Y nada, amigo, decirte que los peces están aquí en el río, no se van a mover, siempre y cuando le soltemos, claro. Y nada, tú lucha por eso, que hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos. Y que nada, Rodrigo, este capítulo te lo dedico. A los demás, nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Chao!